Después de tanta espera, Carmelina Moscato llegó a Monterrey luego de lo que fue una llegada frustrada ayer por la tarde-noche. Finalmente, este sábado a las 4:17 aterrizó el vuelo proveniente de Dallas y casi una hora después Carmelina Moscato salió por la terminal A y se convirtió, ya podemos decir, en entrenadora de Tigre Femenil. Declaró, mejor dicho, como entrenadora de Tigre Femenil. Esta canadiense de 38 años dejó varias frases. Bueno, primero contrato por 2 años. Y eso sí es una novedad, teniendo en cuenta que cuando estaba Roberto Medina era anual la cosa. Bueno, ahora por 2 años el contrato con la entrenadora. Dejó algunas frases, sabe todo sobre el Clásico Nacional ante Rayadas. Obviamente este clásico se jugará el 30 de septiembre. También habló de conectar con la gente rápidamente, pero bueno, lamentó tener que esperar hasta la jornada 3, teniendo en cuenta que las primeras 2 fechas será que se jugará el premundial y ni Tigres ni Rayadas podrán hacer de local. Yo los invito a ver todo lo que dejó esta cobertura en las redes sociales de Once Diario MX. Allí está la transmisión en Facebook si quieren volver a verla. Lo que sí, mañana podría ser presentada al plantel y dirigir su primer entrenamiento, así que estén atentos, repito, a las redes sociales de Once Diario MX. El saludo desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey con Matías Giraudi. Carmelina Moscato, la nueva entrenadora de Tigre Femenil, ya está en Monterrey.